Estamos aquí ya con todos vosotros para vivir el siguiente partido, las vaquitas contra los herejes. A priori, Heretics, ¿no? Que simplemente por nombre debería ser muy favorito, pero no están en su mejor momento, Mellado. Y es que la temporada les está yendo un poquito regular si la comparamos, ¿no? Con splits pasados, donde eran claramente el equipo a batir. En este caso, bueno, pues todavía tienen que seguir mejorando y despertando un poco. Sí. En el caso de Lua, yo creo que van incluso mejor de lo esperado para mucha gente, ¿no? Que les colocaba en las tier list como décimos claramente. Bueno, yo creo que algún mapa, ¿no? Han podido rascar. Ha habido otros que quizás sí que se les ha visto un poco flojo. Y yo no creo que hoy contra Heretics puedan hacer mucho, pero nunca se sabe, ¿no? Nunca la se Superliga sabe. Acabamos de venir de una sorpresa. Sí. Desde luego, ¿no? De un equipo que está bien en las posiciones bajas y que ha sacado una victoria a los de arriba, ¿no? A ver qué puede ocurrir. De hecho, justo, ¿no? Lo que hemos dicho, victoria de Rebels y victoria de Guasones, que ha sido una estompeada. Estamos aquí ahora en el tercer partido, faltarán dos. Movistar Koi contra Rambut, partidazo el de las nueve. Porque recordamos que Rambut sí que está invicto. Y luego Giant Spray contra UCAM para cerrar esta jornada número 7 de temporada, como decimos, del split de verano. Donde de momento, pues oye, el equipo valenciano, eso, no conoce la derrota. No sabemos si Movistar Koi podrá sacar victoria. Yo, es decir, que me la he jugado. ¿Has puesto Movistar Koi? Por tu filosofía. Estaba a punto. Algún momento tiene que perder. Sí. Y he dicho, y si no me gusta el draft por lo que sea o tal, tengo el flip-flop. Sí, yo he puesto Rambut, pero es cierto que me ha costado mucho, ¿eh? De hecho, me ha acabado arrepintiendo y todo, y en el lobby he dicho que… ¿Igual usas flip-flop ahí? Sí, es muy probable. Sí, sí, ya veremos después del draft, ¿no? Pero creo que puede pasar cualquier cosa. En cualquier caso, será el siguiente partido este del que estamos hablando, ese Rambut contra Movistar Koi. Primero vamos a disfrutar de este Heretics contra Lua. Heretics se va a estar en el lado azul y va a hacer explicar la Jinx rápido, sencillo, sin dudas. Y es que es una de carry, me ha dado que sale en la mayoría de las partidas y está rondando el 75% de win rate. Es una barbaridad, ¿eh? Es que va volando en la LEC, acuérdate, Wolf. También, sí. ¿Cómo está ese personaje? Vamos a ver también cuál podría ser la contestación, ¿no? Porque Heretics con eso ya te deja una cosa muy clara. Quiere jugar al escalado. ¡Hostia, el Smolder que vuelve! Vale. Primero Smolder de este split de verano. Primer Smolder, efectivamente, del split de verano. Recordad que estamos en el 14.11. En la LEC no hemos visto el Smolder. Hemos visto mucha prioridad de la LEC por Senna. Y aquí… ¿Sí? De momento parece que no, ¿no? Sí, es verdad, ¿eh? Senna… Malos resultados en la LEC para Senna. Creo que salió ayer en Superliga segunda, pero sí, es verdad. Es que Senna no está ganando, o sea, la cosa. Yo creo que por eso… si no lo ganan los de arriba, abajo, que a priori debería ser un poco más complicado ejecutar. No se quieren arriesgar con ella. Vamos a ver ahora cuál podrá ser la contestación. Nautilus me gusta mucho contra Jinx. Es un campeón muy bueno. No solo por el gancho, sino también por la ultimate, porque sí o sí la vas a acabar cazando. Si tienes campeones que puedan acompañarla, como por ejemplo la Rell también, incluso, que puede significar una buena defensa, pues la vas a poder proteger. Ay, ay, ay. Así que no lo veo del todo mal. Pero claro, si entra Nautilus, puede entrar Galio. ¿Es el primer Galio de la Superliga? La LEC lo hemos visto. Ah, fue la LEC, claro. Sí, para considerar, de hecho, a la LeBlanc. Que tiene ahora mismo Sertus ya fijada en ese carril central, así que vamos a ver con qué responden los chicos de Heretics. Toca banear. En este caso, Camille va a quedar fuera desde el lado de Lua. Heretics se tiene que quitar ahora un campeón también. Veremos si siguen castigando la Champion Bull de la Toblin, porque es una de las líneas que le falta a los dos equipos. La otra sería la jungla. Todavía no sabemos, ¿no? Que va a haber ni en la Toblin ni en la jungla en ambos casos. Los dos que han seleccionado, la Millen y las Bondings. Así que vamos a ver qué quieren hacer. Con una LeBlanc, la Vi tiene mucho valor. La ha baneado el propio equipo de Heretics. Normalmente vemos con LeBlanc junglas muy, muy agresivos, ¿no? Para jugar un early mid-game muy, muy potente con esa dupla que es tan fuerte. Así que vamos a ver qué quiere hacer Serse. El Chinzao sigue abierto, que es una de las ¿no? opciones más claras. A Snail le hemos visto con cosas también un poco raras como el Karthus. No sé qué decidirán sacar aquí. Se jugó una Nidalee, ¿no? También creo que sí. Diría que sí. Iver sé que la ha jugado, diría, si no me equivoco también. Por eso también estaba baneado. Y vamos a ver ahora, porque Maokite se va a quedar fuera. Puede ser otro jungla, a uno de los que hemos mencionado posiblemente. A ver qué es lo que quiere quitar y denegar a Snail. Pues va a ser Chinzao, fíjate. El que tú mencionabas, Walk. Y aquí ahora, pues ¿cuál va a ser la elección? La jungla, porque intuimos que desde luego
Va a querer Sotzi el counter pick, que para mí está siendo también de lo mejorcito de este equipo de Lua, ¿eh? Es lo normal, desde el lado rojo dejarle el top como última elección para tener ese counter pick en esta situación. Así que vamos a ver. De momento aquí debería llegar el pick de la jungla y luego la respuesta de Heretics. Ahí va a estar el Jarvan. Ojo que tenemos el combo ese de Galio-Jarvan. Entra el Jarvan, sí. Cataclismo, Galio te cae encima. Y mientras tanto, el Smolder pegándote el daño en área, ¿no? Y en este caso es Heretics ahora el que tiene que seleccionar campeón. Vamos a ver qué es lo que quieren hacer contra el Jarvan. Por ejemplo, counter la Poppy, que podría ser una de las opciones. La hemos visto también mucho en la LEC, también aquí en la Superliga en alguno de los partidos. Dicho y hecho, aparece ahí la Poppy. Y luego en la top lane ya es un poco preferencia, ¿no? Es blind pick, no sabes a qué te vas a enfrentar. Así que algo seguro, ¿no? Vamos a ver qué deciden hacer. El Casante está abierto, que suele ser una de las elecciones más habituales. Y si no, si quieres ir a por algo más agresivo, pues quizá algo un poquito más carry, no sé. Es que a Carson, tú lo has dicho, el Casante yo te diría que es su campeón por excelencia, es su favorito, ¿no? Le encanta, le encanta, le encanta. Va a ser Renekton, algo más enfocado en el early game, ¿no? Con esa LeBlanc también. Y el Casante, pues que va a ser para Sotzi. Podría ser la elección. Puede tener sentido, la verdad. Ojo con Kennen. Me gusta. Porque también sigue buscando el combo, ¿no? Sí. SCC, Cataclismo, te tiro la ulti, no te puedes escapar. También incluso Galio de los Cielos. Sí, sí. Oye, pues tiene mucho ceneo, mucho daño en área también, ¿no? El equipo de Lua. Luego ya sabéis que las salpicaduras de Smolder también hacen daño en área. La W hace daño en área. La R hace daño en área. En general, muchísimo daño en área, como decimos, ¿no? El que puede generar Lua. Y a ver qué tal Heretics, ¿no? Sí que es cierto, a priori debería ser un partido bastante complicado para las vacas. Bueno, yo creo que sí, sobre todo si Heretics toma ventaja en medio y en la top lane, ¿no? Con campeones como LeBlanc y Renekton, que son potentes en los primeros compases de la partida. El Womo Combo es lo que busca Lua y el escalado del Smolder, que por supuesto va a estar ahí. También el de Jinx, los AD carries que van a ser importantes conforme vayan avanzando los minutos de el encuentro. Así que vamos a ver, ¿no? Quién se lleva el gato al agua en esta tercera partida. Todos en las predicciones hemos puesto a Heretics. Son los claros favoritos para el partido, a pesar de que en la clasificación, Mellado, tan solo le separa una victoria. Yo voy a meter contra Cardenete. ¿Vas a meter contra Cardenete? Sí. Vale. Hay que empezar a recortar. Por cierto, a Champi no se le ha contado. ¿El quién? Sí, se le ha contado que ha fallado Z, ¿no? Ah, claro. Sí. Vale, no sé si alguien tal, pero eso. Meto counter a Cardenete, aviso pues, también a los del camerino, ¿eh? Sí, Cardenete con Lua, entonces, en este partido, el resto con Heretics. Sí, sí, sí. Esa la cara no me lo dices, me dice. Sí, sí. Fernando, vas con las vacas. Mu, 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 mu. Bueno, vamos a ver. El flip-flop. Si no tenemos sorpresa, que venimos de usar. Sí, sí. Puede usar el flip-flop para protegerse. Bueno, vamos a ver. De momento, oye, Dual cambia mucho la habitación, ¿no? Es verdad. Cada día juega una. Sí, sí, sí. O conoce a mucha gente. No, pero es cierto. O tiene muchas casas, ¿eh? Es cierto que encima, además, es raro porque juega bien desde diferentes setups, ¿no? Sí. Sí. Por ejemplo, mucha gente que es como, ¿no? Desde mi seta, mi mesa, mi silla, no me saques, ¿no? Ya. La costumbre, ¿no? Igual, bueno, al menos se llevará el teclado y el ratón, ¿no? Mínimo. La pantalla será otro, sí. Mejor. El concurso, ¿no? Un auténtico veterano, Dual. Vamos a ver qué puede hacer en este tercer partido de la jornada. Heretics va a estar en el lado azul, como decíamos, Lua que partirá desde el lado rojo. Dos equipos necesitados de victorias, ¿eh? Sobre todo Heretics para estar en las posiciones de la clasificación donde le esperaba todo el mundo, porque al final, fíjate que Lua es un equipo que acaba de llegar a la competición, pero ya ha sacado dos victorias y pueden ser alguna más, ¿no? En esta primera vuelta, yo creo que bien, están plantando cara, están, bueno, haciendo aquí sufrir algunos equipos, pero de Heretics sí que esperábamos más. Oye, hoy, a expensas de que nuestro corresponsal nos informe de algo. Sí, estaba en el chat antes, ¿eh? Sí, creo. Vale, sus Among Us. Te voy a decir una cosa. A ver. Porque he visto a Hazel. Sí. Y ya sabes que tiene a Saturno en la imagen, ¿no? Ahí detrás de su cámara, ¿no? Sí. A ver si ahora lo podemos ver. Pero bueno, Hazel, el tirador de Lua, tiene como, no sé si es Saturno, tal, Júpiter, ahí atrás. Diría que quizás… Pues Saturno se diferencia, vale, ¿no? Son de los anillos. De los anillos. Bueno, pues te voy a decir una cosa. A ver. No se sabe muy bien, gente, hoy en clases de astrología. Bueno, igual sí que se sabe. Yo lo sé seguro. Pero yo te hago una pregunta. Se dice que Saturno es un
es un planeta de gases, es un planeta gaseoso. Gaseoso, sí. Entonces, claro, ¿se podría atravesar? Se podría atravesar. O sea, si tú tiras, imagínate, una piedra, yo ¿no? creo que... Si no se desintegra, imagínate, tú tiras una piedra, atravesaría Saturno, ¿no? Yo creo que no. ¿Por qué? Si es gaseoso. De hecho, a ver, yo no lo sé. No, cuidado, ¿eh? No lo sé. Cuidado con este tema porque da para hablar, ¿eh? Creo que no, porque, pero no sé qué he dicho. Creo que no, porque sé que es de full gas Saturno, pero creo que no porque también me suena que Saturno como que para muchos asteroides y cosas. Claro, pero eso puede ser a lo mejor por las ráfagas de viento que tenga dentro, ¿no? De su... Bueno, no de su tierra, pero bueno, de su... núcleo gaseoso. Ya, yeah, ¿no? Pero como para tantas cosas, se supone. Yeah. Me suena a mí, ¿eh? Sí, sí, puede ser, ¿eh? Por no, la no. gravedad también, claro. La gravedad claro, es que es muy grande. Trae. Yo creo que sí, es más grande. Sí, sí. Bueno, no sé. ¿Tiene núcleo? Si no, hay algún experto en el chat, pues que no lo diga. No, ahí yo lo digo. La gravedad existe. Lo sabemos. Efectivamente, lo sabemos. Pero era simplemente... Bueno, espérate, porque podemos tener primera sangre. Podemos tener primera sangre. ¡Hazel! ¡Madre del amor hermoso! ¡Aplaza a todo el mundo para sacar la primera sangre de Dominos! Que va a ser para Heretic. Se marcha para el equipo erecto. Y los de la Academia de la Ley que empiezan con ventaja. Pues ahí está, ¿eh? Ventaja ya para Heretic. Se la ha quedado Xerxes. Vamos a ver si con esa ventaja puede, ¿no?, seguir teniendo impacto en el resto del mapa. Tenemos dos junglas que pueden gankear desde muy, muy temprana, de temprano minuto. Y aquí lo ha demostrado Xerxes, viveando en el 3 contra 2. Ha flasheado mucha gente, pero el objetivo estaba claro, ¿no? Castigar a Hazel porque iba a perder además una oleada muy, muy grande, ¿eh?, aquí en la Bolden. Así que va a empezar por detrás el tirador de Lua. Lua, el que se quedaba ahí completamente solo. Y quiero ver a Snail, que como decíamos, con el Jarvan también puede gankear desde temprano. Así que quizás su equipo le necesita. Dicen, es gaseoso por la temperatura y el tamaño, no por la densidad. Una piedra también sería gaseosa en Júpiter, nos dice Elia. O sea que entonces, si Wolf va a Saturno, soy un gas. Serías un gas. Pues supongo. Vale, y si... Pero es que no. Y un gas en Saturno sigue siendo un gas. No cambia. Que no, como hay muchos científicos. Sí, me ha sorprendido. De la sala. Hay muchos científicos en la sala, ¿eh? Sí, sí. A ver, también te digo, con Google a mano, yo también soy científico. Ya, ya. Claro, es que estaba pensando lo que dice Z. Si me tiro un pedo, ¿qué pasa? ¿El metano qué hace? ¿Huele más, huele menos? ¿Qué ocurre con eso? Eso no se sabe nunca, ¿no? Si huele o no huele. Es como los pimientos de padrón que buscamos el otro día. Unos pican, otros no. Los pedos unos huelen y otros no. Otros no, sí, claro. Sí. Sí, sí, sí. Yo ahí simplemente lo dejo, ¿eh? Se vuelve piedra y manchan los calzones. Ojo ahí, ¿eh? Cuidado con esto. Chiperacos tradeando con Xertus. Están los dos junglas cerquita y pingueando la Milden, pero gankear un LeBlanc, yo nunca soy fan, ¿eh?, de gankear a LeBlanc, la verdad. Como muy difícil, ¿no?, de cazarla. Ey, ha habido un flash de Dual. Muy bien ahora con el gancho. Whiting aquí que se muere. Whiting aquí que se muere. Va a ser la primera para Lua. Se la dejan a Chiperacos. Así que, oye, pues hablando de piedra, empieza bien aquí, ¿eh?, en la partida. Eso es, el galio. Por cierto, galio es el nombre de un metal. Si alguien no lo sabía, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Que además creo que es como que... Sí, como líquido y se come el aluminio. Y galio, por cierto... Es que, como, ¿cuántas cosas sabemos, no? No, no, no. Y galio, que no es lo mismo que galeo. Hombre, no lo digo. Ese es otro. Sí. Mírale. Cuidado con Galio, ¿eh? Ya nivel 6, aparece Snail también, pero como digo, cazar a Xertus, cazar a LeBlanc es muy complicado, ¿eh?, alrededor de la calle central. Ah, por cierto, hablando de LeBlanc, creo que hoy, no sé si habrá empezado ya o empieza el evento este con la skin de Faker, de la LeBlanc, de la Ari y tal. Bueno, tú te las pillas, me has dicho, ¿no? Yo de momento no, porque tengo que ir a casa y echar cuentas. Ah, vale. Pero cuidado, lo que he visto es que el evento, sabes que siempre hay un evento con diferentes niveles y te dan recompensas, sí, hay misiones, pues es el doble de grande de lo normal. Tiene 100 niveles. Ostras, un montón de recompensas. Normalmente 50. Pero claro, ¿eso cuánto vale? No sé cuánto vale. 20 eurillos. Es que lo estoy hablando con Tuat el otro día, no, creo. No tengo ni idea, la verdad.
Que, pero creo eso que es para tener la skin sin nada, sin la firma, solo como lo mínimo. La más, versión la más, más básica. Eso es. Sí, sí. Pero claro, con el, con el evento hay un montón de Stalwart, esta no sé qué, hay un montón de cosas. Un montón de fechas míticas de estas. ¿Y eso cuando empezaba World Hoy? Hoy, hasta el día 9 de julio, son 3 semanas aproximadamente, bueno, casi un mes, mejor dicho. Hasta el día 9 de julio dura, ¿eh? Justo después de un. Cuando volvamos de Valencia. Cuando volvamos de Valencia, pues… Claro, es el doble de niveles, hay que jugar mucho. Claro, entonces, es la típica skin que o la compras ya o no la vas a tener en tu vida. Exacto. Sí, no va a volver nunca. ¡Ojo aquí! Dual tiene problemas, Dual tiene visita. Dual que se va a morir. La kill se la van a ceder a Jaspetra. Tanqueando a la perfección aquí los chicos de Heretics. Otra kill más, ¿eh? En la Bolden poco a poco tomando la ventaja Heretics. Sí, ya son 1000 de oro y al Smulder que lo están dejando por detrás, ¿eh? No está teniendo la mejor partida Hazel, a pesar de que aquí acababa… sobreviviendo, y Snail que va a llegar a la cobertura, pero Snail aquí que no va a hacer nada, ha perdido un poquito de tempo y se vuelve pues por donde ha venido Wolf. Sí. ¿Por dónde ha venido? De momento, bueno, tranquilidad quitando, ¿no? En la Bolden sobre todo, donde estamos teniendo algo de acción y siempre es una muy buena ventaja, ¿no? Poner a la Jinx por delante con respecto al Golden, que lo vimos mucho cuando salió, pero luego con esos cambios, ¿no? Son fails que recibió, como que lo olvidamos un poco, y aquí Lua lo ha vuelto a sacar. No sé si será cosa del parche o preferencia suya. Yo creo que más bien esto segundo, porque no hemos visto a nadie, ¿no? De momento jugarlo. Muy bien ahí también, por cierto, Whiting, ¿eh? Aguantando hasta el final, sí, para comerse todo el daño posible y que no se complicara más la cosa. Sigue de momento teniendo el control de la partida del equipo de Heretics. Son aproximadamente 700 en el marcador de oro a favor del equipo madrileño. Y a ver qué es lo que puede forzar a partir de ahora. Fijaros también, por cierto, la diferencia respecto al farm en la calle central. Sertus va volando, 82 minions en el minuto 8 respecto a los 70 que tiene el griego, el Siperacos. Es el que está llegando a la zona inferior del mapa, el sueco que podría quizás buscar un ganqueo en la botlane. Mientras tanto, eso sí, Wolf, fijaros, porque no está en el contador arriba a la izquierda, la cuenta atrás, pero los Kevin se los está haciendo Xerxes. Sí, se los está quedando Xerxes. De momento creo que no ha caído ninguno. Ahora sí, el primero. Ahora lo vemos. Y los tres van a ser para el equipo de Heretics. Que, bueno, pues van a intercambiar, ¿no? Con ese dragón que se ha quedado lo hace algunos minutos. Normalmente siempre se reparten los objetivos neutrales en el early game, aunque suelen ser un poco más de forma simultánea, ¿no? Aquí han pasado 3 minutos y medio desde que ha caído el primer dragón de la partida. Así que quizá dentro de 1 minuto y 20 segundos se encuentran los dos equipos en el dragón. Sí, también aprovechando mucho, ¿eh? Esa runa de primer golpe de LeBlanc, que cada vez se está volviendo más popular en la campeona en la mid lane. LeBlanc ha sido, de hecho, bueno, first pick en varias partidas de la LEC, ¿eh? Sí. Está apareciendo bastante la LeBlanc. ¿A ti te gusta LeBlanc? A mí me gusta, sí. Sí. Es un campeón, bueno, para jugarlo con un jungla un tanto agresivo quizá al lado, que no te olviden, porque tienes que poner por delante. Y luego, sobre todo, creo que la dificultad del campeón es encontrar los flancos en las teamfights. Sí. Poder entrar y salir rápido sin que te vean y a lo mejor no matas, pero dejas muy, muy tocado al carry, sí, y ya no puedes afrontar la pelea. Es un midlaner diferente al resto, sí, a la hora de tener ese pedestal, ¿no? Ese, sí, estilo de juego. Sí, sí. Es un asesino, al final, ¿no? Sí. Tienes que encontrar, bueno, el flanco y estar bien posicionado. La visión, evidentemente, es muy, muy importante. La tuya y la que deniegas al rival. No es igual, ¿no?, que un mago de control, que te quedas detrás de todo el equipo, tirando habilidades desde lejos y bueno, haciendo daño sostenido. En este caso es más daño explosivo, de entrar, salir rápido, meter combos cortos y, bueno, intentar one-shotear si das muy, muy bien, o a lo mejor quitarle la mitad de la vida o 3/4 de la vida a la de carry rival, por ejemplo, y mandarle para base. Sí, sí, es lo que tú dices. Desde luego, la partida de Sertu va a estar en buscar al Smolder constantemente. No va a poder hacer otra cosa. Tradeos en la top lane, cortar y trocear de Carson. Serse visto en la calle central. Siperacos aquí tratando de sostener todo lo que pueda Sertus, que, como decimos, va volando en el término de farmeo. Está jugando muy bien ahora Werlip, el jugador alemán. Y ojo, porque creo que abajo se puede liar, ¿eh? Vamos a ver si quiere iniciar aquí Heretics o no. Debería ser un 3-3. Vamos a ver, ¿eh? De momento, cuidado, porque le ha parado el combo a Jarvan. ¡Qué bonito lo han hecho! Viene Gali desde el cielo. Aparece ahí con todos Chimperacos. Pero acaba muriendo Snail. También ha caído Whiting. Es un 1-1 hasta el momento en la fight. Hazel, que se tiene que marchar para atrás. No puede golpear. Chimperacos estampado contra la pared. Chimperacos que se muere. Y Aspetra que suma otro asesinato más. Y el dragón, por lo tanto, Mellado, que se lo va a quedar en Heretics. 2-1. Le sale bien la jugada al equipo de los Heretics. Vamos a ver aquí la repetición, porque para mí, desde luego, el protagonista ha sido ser separando ese combo de la bandera, dejándolo
completamente vendido. Estaba esperando Lua, pero por nada, 3 segundos, lo que es un poco el juego. Muchas veces el tempo no han podido buscar la cazada. White Team fallaba todo, pero aquí, a pesar de que llegaba todo el combo de Galio, Ser se aguantaba, se comía todo el CC. La última y de Dual, bastante mala, porque ha sido sobre Poppy en vez de sobre Jaspectra. Ya Poppy está pegando constantemente. La kill ha sido para Siperacos, pero es que esta ha sido para Jaspectra. Ahí está, Jaspectra y Sertus, los que sumaban asesinato en esta kill, en esta pelea para Heretics. El oro donde lo quieres, realmente, ¿no? En los dos carries. Así que a las mil maravillas el dragón, que también te lo has quedado. Es alma de montaña, que siempre es muy, muy interesante. Y los Kevins que salen en un minuto. Se ha mostrado, ¿no? ¿Le han visto? ¿No lo ha visto? No lo ha visto. No lo ha pingado, no lo ha ni visto, siquiera. No lo ha visto, no lo ha visto. No me lo puedo creer, ¿eh? Bueno, es que ahora te lo comento, ¿eh? Mucho cuidado, porque si Peracos aquí se podría acabar viendo. Desde esa zona del mapa, como los arbustos los echaron un poco para atrás, creo que si sales justo igual por un píxel, igual no lo ha visto, ¿eh? También depende de donde tenga la cámara, ¿no? Porque también, ¿verdad? Asumimos que siempre la tiene centrada, sí. Y no tiene por qué ser así. Igual estaba mirando en otra zona o incluso un poquito más abajo. En cualquier caso, oye, no ha tenido que lamentar nada. Conserva también el destello, que puede ser importante, ¿no? En Galio. Así que, bueno, pues de momento yo creo que en 20 segundos sí quizá tengamos algo de acción, porque salen los Kevins, como he dicho, y se han quedado los tres primeros Heretics. Ya están por la zona, están pingueando. Si se los quiere, quiere darle 6 a los equipos. Sí, la verdad. Y sabe que va a ser una herramienta muy importante, ¿no? Quiere agilizar la partida. El Heraldo también, que va a ser muy importante. De hecho, aparecerá en 45 segundos. El problema es que es eso, no hay mucho tiempo. Hay 40 segundos para hacerse los Kevins y no han empezado, ¿eh? Van a querer buscar la pelea. Cuidado aquí con Dual. Entra a hacerse hasta la cocina el Martiaz. Es bueno. Ya el cataclismo. Whiting ha inteado, ¿eh? Whiting se ha equivocado. Debajo de la torreta se va a acabar muriendo, pero es otra para Jaspectra, que va falladísimo. Llega Sochi. Cuidado con la ultimate. Cerse problemas. Cerse flashea. No hay rango y acaba sobreviviendo. Cuidado aquí ahora con las cadenas. Sochi muy tocado. El francés que sobrevive. Jaspectra acaba la teamfight con toda la vida. Ha estado pegando completamente gratis, pero había que respetar, ¿no? Quizá el espacio que hacía el Kennen, y Jaspectra, que está muy, muy cómodo, ¿eh? Le han mimado, es cierto, en la fase de líneas, porque han diveado un par de veces su equipo, ¿no? Para que se sumara algún asesinato. Lo ha conseguido, alguna placa también. Y en las kills es que está gratis ahora mismo. Vamos a ver la repetición aquí, porque no para de golpear, no para de sacar asesinatos, y yo creo que de aquí a un rato, y más bien un rato corto, Lua lo va a pagar, sinceramente, porque la Jinx se está yendo fuera de control. Aquí, fijaros, que ven Cerse cómo se reposiciona la espalda para que Hazel no pueda gastar ningún tipo de desplazamiento. Tenía que gastar el destello y todo. Y la kill, eso sí, se la ha quedado de Smolder, así que bueno, poco a poco, ¿no? No le van a ir del todo mal a Lua. Que desde luego la escalada de Smolder sabemos que es muy bueno, pero es un campeón que últimamente está nerfeado y que hace mucho tiempo que no se ve en competitivo, ¿no? Oye, ¿y has visto el detalle de la copia de LeBlanc? Pone clon encima. Clon, por fin, sí. Han tardado solo 14 años, pero oye, es un cambio que ayuda mucho, la verdad, al espectador. Sí, sí, sí. A saber, ¿no? ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? Es que te salía y no sabías cuál era cuál, ¿no? Sí. Entonces era un poco lioso. La cosa que no pinta muy bien, ¿eh? Fíjate Jaspectra T03, fíjate Sertus 202. La cosa es que Heretics tiene la skill donde quieres, incluso una que se le ha quedado Poppy, que no le viene del todo mal para agilizar un poquito más ese Power Spike y para estar como de partida, que sobre todo va a ser también una de las personas que tenga que estar colocándose la Frondry, ¿no? Sí, sí. Ahora que a pedir de boca, ¿eh? Estos primeros 15 minutos de Heretics. Se van a quedar además el Heraldo también, por como hemos visto, así que vamos a ver cómo lo pueden utilizar. No han tirado todavía ninguna torre. La primera del partido que está por reclamar, así que puede ser una gran noticia ese Heraldo para intentar llevarte una torreta o plantarlo quizá en un minuto en la calle central y ganar la prioridad para rotar al dragón y asegurar el segundo. Puede ser otra opción, ¿no? Sí, la verdad. Debería, yo creo que también ser bastante interesante, a ver qué es lo que quieren forzar. De momento, como decimos, tendrán que esperar un minuto como mínimo para que aparezca ese tercer dragón de la partida, que va a ser el segundo, primer dragón de montaña que vamos a tener en este tercer partido de la jornada número 7 de Superliga. Recordamos, luego tenemos ese partidazo, ¿eh? Movistar Koi contra Rambut, contra el líder, contra el equipo valenciano, el invicto. Pero aquí con Sertus, por cierto, no tiene mucho maná, tampoco tiene mucha vida, no sabemos qué ha pasado. Pero llegaba también el cohete, Dios santo, se acababa el pulgar arriba. Cerse, que quiere buscar el dive, activa el W, flashea, pero si Peracos está en serios apuros. Vamos a ver qué hace ahora, salta Sertus, cuidado, vuelve para atrás. El taunque era bueno, pero era imposible, está llegando la Spectra. Esta que se la querían dejar al noruego, pero finalmente la asegura el rumano. Se la queda Cerse. Es la segunda para Poppy. Se la ha quedado con la chapita, ¿eh? De la pasiva Cerse desde lejos.
Telepor aquí a la calle central directamente de Sertus para defender la estructura y no pueden hacer nada. Y cazar a Leblanc es extremadamente complicado, además tiene el destello también, así que va a ser imposible. Mientras vemos la repetición, Chiperacos, que bueno, con el destello trata de ganar algo de tiempo, pero se sabe que está completamente muerto y en ningún caso su equipo viene a echarle una mano. Deciden pusear la calle central y bueno, intentar llevarse a la estructura. Lo que pasa es que con el teleport pues no van a poder. No. Y planta rápidamente ya el heraldo, justo en el momento en el que aparece el dragón. Efectivamente, definitiva de Mami, de Smolder, para limpiar, para castigar aquí un poquito a Sertus, para sacar algo de la pasiva del dragón. La torreta que se queda a mitad de la vida, pivot, ahora bascula todo el equipo madrileño de cara a buscar este segundo dragón para ellos, este primer dragón de montaña, el tercero de la partida. Y Lua parece ser que no lo va a querer pelear. Baquea Sotsi, baquea Dual, por lo que se lo regala al equipo Guilloto. A ver, tienes a todo de carry con mitad de la vida y sin ultimate, ¿no? Que lo ha usado en medio para limpiar la oleada. Así que pelear yo creo que es bastante complicado. Cedes el dragón y a cambio, pues bueno, sigues intentando limpiar aquí oleadas en la calle central. Va a baquear ahora Hazel, eso sí, buscando ya el segundo ítem. Pero se va a caer la primera torreta del partido a manos de Carlsen en la parte de abajo. Y la de arriba diría que cae también a manos de Chiperacos. Vamos a ver, no sé cuánta vida tiene, pero va a ser ese oro extra, ¿no? Para, como decíamos, Heretic. Y nada, la de arriba no cae, ¿eh? Chiperacos. Uy. Uf, Chiperacos, cuidado, ¿eh? Se ha comido dos torretazos. Era complicado sobre todo porque estaba también Dual preparado y Snail tanteando también, ¿no? La zona superior del mapa. Pero Sertus se encuentra bastante cómodo. Hay 1.700 de oro de diferencia. Sí. Cuidado cuando Leblanc termine el segundo ítem. Sí, sí. Aún así, bueno, Galio, ya sabes, ¿no? Funciona bastante bien contra este tipo de magos. Y que mate Sertus a Chiperacos en uno contra uno pinta muy, muy complicado, sí, sinceramente. Yo creo que no debería pasar. Por eso Chiperacos contra la Leblanc se permite ese lujo, ¿no? De quizás de jugar un extra agresivo. Yo creo que a la Jinx no se lo hace eso. No, con la itemización que tiene al menos ahora, no. Sí. Tiene solo resistencia mágica. Sí, sí, tal cual. El problema es que Jinx, con lo bien que vaya Spectra, va a acabar pegando mucho. Preferencia, por cierto, que ha completado Hazel. La diferencia entre ambos tiradores, fíjate, no es tanta, como quizás sí que la gente se podría imaginar. Llega también el segundo ítem precisamente para ya Spectra. Huracán de runa A, teniendo en cuenta que, bueno, Galio no tiene mucho rango. Jarvan se te va a querer meter a melee. También incluso el propio Nautilus, así que sabe que por rango no va a ser la partida. Así que aprovechando para pegar lo máximo posible para poder también limpiar mejor las oleadas. Va a llegar el teleport con el que sí van a sacar la segunda torreta. Pero aquí Chiperacos se va a acabar muriendo. La ultimate se la va a dejar a Carlsen. Ahí está. Es la primera para el cocodrilo. Ahí está, 1-0-0 para Carlsen, el top laner que se va a llevar la segunda torreta del partido también. Ahí el destello de Jaspetra, tiene flash también Jaspetra, pero lo aguanta. Lo va a tirar ahora, lo levanta por los seres igualmente. No lo ve claro Lua, que se marcha para atrás. Y es que estaban llegando tanto Whiting como Sertus por el flanco. Sochi aquí, que va a recibir la caricia de Cersei, le parte la cabeza. Está llegando Sertus también, cuidado con Sochi. La cadena que no va a ser buena y Sochi, que por lo tanto, eso sí, quemando la ultimate. El destello se va a salvar. Sí, Jaspetra que ha dicho, vale, sé que me van a querer iniciar. No puede tirar todavía el gancho a Nautilus porque está el cataclismo. Sí. Y cuando me tire el gancho, si lo hace, es cuando yo voy a flashear. El problema es que Dual, muy listo, ha dicho, vale, pues te tiro la R, que eso claro, sí o sí te va a impactar. Y luego ya entra el gancho. Pero ahí sí que se ha obligado Jaspetra a tirar el destello. Se reposicionaba muy bien. Y por cierto, no solo era la torreta de la Tomlin, también la de la calle central es la tercera. Mucho cuidado aquí, porque Hazel recibe el poqueo de Jaspetra. Son dos niveles de diferencia. Dios santo, los cohetes lo que pegan. Cuidado, cuidado, cuidado. Solo quileado por el capitán Jaspetra. Es la cuarta para la Jinx. Bueno, pues el destello se lo ha guardado, ¿no? Hazel no ha querido gastarlo. En este caso, 4-0-5 ya para Jaspetra, buscando el tercer ítem en estos primeros 20 minutos de partida. Y tal y como está la situación ahora mismo, me parece un milagro que Lua pueda remontar esto, sinceramente. Con 8.000 de oro. Con 8.000 de oro. Bueno, la verdad es que pinta muy complicado para las vacas. Sabíamos que era un partido difícil. Han querido jugar al escalado un poco con el combo, pero es cierto que el combo no lo hemos visto todavía. Ni una vez. El combo solo se lo puedes hacer allí. Claro. Y cuando Poppy no está. Y es el mejor momento porque Jaspetra no tiene flash. Pero lo que tú dices, tienes herramientas para proteger a la Jinx. Rell te va a hacer espacio. Sí, sí. Poppy va a estar ahí lo también. Mismo, claro. Que pinta muy complicado. El resto de campeones es que se van a salir o simplemente no te va a interesar, ¿no? Hacerle el combo y tirarle todas tus ultimates a Rell o a la Poppy, que también te va a parar, ¿no? todo el combo. Así que yo creo que esto está visto para sentencia mañana. Solo falta ver cómo Heretics pone el punto y final a la partida. Una partida que puede ser la más rápida del día de hoy y una de las más rápidas de este split. Vamos a
Vamos a ver aquí, porque inicia Nidual, está en problemas. Carlsen que quiere pegar, entra muy bien Whiting. No ha sido bueno el cohete. En problemas ahora ya Spectra, pero Ser se le empotraba. Se va a acabar muriendo. Dios santo, Sotzi. Pero no puede hacer nada, a pesar de que ha matado y se ve un Santam de Sertus. Ya Spectra sigue pegando con el rango. El problema, Dios santo. El dragón que no puede hacer nada ante el cocodrilo de Carlsen. La pelea que le sale redonda al equipo de Heretics, que sí que ha perdido a su midlaner, pero es una teamfight que le sale 4 por 1. Si Peracos no puede defender el Nashor. Y ahora sí que sí, la partida que se dispara. Van a ser más de 10.000 de oro de ventaja para el equipo madrileño. Con la diferencia de oro y el Nashor, yo creo que Heretics está en condición de cerrar la partida, incluso a pesar de que no hayan tirado ningún inhibidor todavía. Sobre todo si en las teamfights puede pegarle a Spectra, como ha hecho. Y fíjate que le han puesto empeño, saltar encima de él, todo lo que tú quieras. Si no, lo burstea rápido y puede golpear el momento que pille los resets. Se acabó. Buffo de energía de Kakolat para Heretics, un equipo histórico aquí en la Superliga, igual de histórico, Mellado, que el Kakolat que nos acompaña desde 1933. 0% sin azúcares añadidos. Cacao sostenible. Te lo puedes tomar walk, frío o caliente, para el recreo, por ejemplo. Muy bien. Para merendar también. Para desayunar. Oh, qué rico, qué rico. O incluso para antes de irte a dormir. Qué rico, cómo nos gusta el Kakolat. Y cómo le ha gustado aquí a Yaspetra. Que solo le pegue un tío. Snail le ha puesto mucho empeño, pero no ha sido suficiente. Y como vemos, a partir de aquí, Jaspetra que está completamente gratis. Y se quedaba al lado de Clint. Intentaba aquí con el Stab rematar al tercero, pero no iba a ser posible. Chipiraco se flasheaba y se marchaba. Después era Nashor. Y como vemos en el directo, Heretics se va a quedar el tercer dragón de la partida. Yo creo que es algo anecdótico porque, insisto, yo creo que Heretics en los próximos 2 minutos de Nashor puede incluso plantearse cerrar el encuentro. Vamos a ver, porque quiere hacer tiempo, desde luego, Lua, para que escale el Kennen, desde luego también el Smolder, pero sueña muy prometedor. Son 3 ítems que tiene ya, ahora mismo la Jinx, y la diferencia entre ambos tiradores que se ha disparado, De hecho, es que fijaros, son 2.500 entre carries en la calle central, también en la botlane, y otros 2.500 en la toplane. O sea, es que todo el mundo en las líneas está sacando muchísima ventaja. No te quiero comentar lo de los supports, que ya sí que es cierto que da un poquito más igual, pero es que es cierto que no sé cómo va a tratar de defenderlo. Cuidado aquí a la desesperada, va a entrar Siperacos también, está buscando Sol sin la espalda, ya Spectra cazado, se puede morir. El limpiar es muy bueno, gana distancia, y cuidado porque ya tiene que ejecutar, pero Smolder se acaba muriendo. Hazel tenía flash y no podía hacer nada. Barre Carlsen, esto que no sé si va a ser partida Wolf. Están yendo por la calle central. 30 segundos sin Smolder, 30 segundos sin Galio, 20 segundos sin Snail. ¿Va a ganar Heretics Wolf? Yo creo que sí, Esto es punto y final de la partida. Tan solo está Dual contra el mundo para defender y va a ser misión imposible del soporte español, que saca el dedito y sabe lo que les espera. Lua que va a caer por quinta vez, cuarta victoria que va a sumar Heretics en esta Superliga, Mellado. Y es que ha sido un partido muy, muy rápido. 24 minutos y medio lo que ha tardado Heretics en sumar la cuarta, como decimos, con un Jaspectra absolutamente brutal. Y Sertus también con una fedada loca en un pick como LeBlanc, que cada vez estamos viendo más. Y cuando se pone por delante, bueno, pues ya has visto lo que hace, ¿no? Sí, la verdad. Sí. Y también muy bien Jaspectra, que diría que no ha muerto ninguna vez en la partida. Quien sí que la ha hecho ha sido el midlaner de Heretics, Sertus. Pero ha sido una partida muy sencilla, Fernando, ¿no? Para un equipo de Heretics que ya empieza a carburar poco a poco en la Superliga. Efectivamente, Mellado, muy sencillita, así que buen counter para ti, a pesar de que tal vez había opciones, ¿no?, por parte de Lua con ese wombo combo, intentar castigar al inventor de la posición de AD Carry, Champi, pero aquí se veía, ¿no?, incluso metiéndose dentro de la definitiva de Galio, Santa Heroica, una vez pillaba el reset, ya daba todo igual. Poco han castigado, la verdad. Entiendo lo de buscar el wombo combo, lo de buscar el escalado, al final a priori Lua era el equipo inferior, pero Heretics tampoco venía jugando del todo bien. Creo que podrían haber planteado la partida de otra manera, sí que es verdad que se ha visto una mejor versión de Heretics, de ahí que la partida ha sido tan rápida. Pero no sé, no soy nada fan del Smolder en general y creo que la partida poco tiene que comentar aparte de lo arrollador que ha sido Heretics. Yo estoy de acuerdo con Chapi en ese aspecto, yo tampoco soy nada fan del Smolder, que parece que está volviendo a asomar, pero que estamos viendo que no carbura del todo en este aspecto, y casi se ha visto más castigado Smolder que una Jinx que debería haberse visto muchísimo más amenazada por el combo de Jarvan Galio de lo que realmente se ha visto amenazada. En este aspecto me gusta mucho el pick de Poppy, de hecho en esa misma jugada lo vamos a ver, entra Jarvan, Cataclismo, Poppy lo tapa contra el muro y Jack Spectra, bueno, pues puede pegar y ya no es para tanto la situación. Una Poppy que se le da muy, pero que muy bien a ser. Ese otro día fue clutch precisamente contra una LeBlanc que estaba en las filas de ella en X-Play, si no me fallaba la memoria. Y es verdad que se ha hablado, ¿no?, del Smolder como una posible respuesta a la Jinx, porque ya no te aprieta tanto en línea, por lo menos eso nos contaban ayer
Caracal Junior y compañía en segunda, pero Champi lo ha nivelado más o menos de forma sencilla al principio y sí. No les dan espacio en 24 minutos como para que sea relevante. No, en 24 minutos no llegas a hacer absolutamente nada con un Smolder que ya de por sí había empezado por detrás, pero bueno, creo que el lugar lo ha intentado a su manera. Han buscado lo que decíamos, ¿no? Esa compo de Wombo Combo y el decir, oye, si reventamos a Jasper la podemos ganar. Creo que no ha sido la única amenaza que han tenido. Carlsen también ha sido bastante relevante en fights con el Renekton en late y eso que lo ha pasado mal en fase de niños con el counterpeed de Kennen. Pero no sé, es que simplemente Heretics ha sido mejor. ¿Tú crees? Porque yo he visto ahí la gráfica, ¿no? Que ha hecho un montón de años Otzi. Sí. Pero a pesar de que ha tenido ese counterpeed de R5 para intentar cerrar la composición con lo que es el Wombo Combo, con un poco de AP y demás, teniendo en cuenta que el Galio va un poco más tanque, a mí me da la sensación de que Carlsen ha tenido un montón de presión en toda la partida. Sí que es verdad, ¿eh? A pesar de todo, creo que han encontrado luego buenas definitivas. Sí que es verdad, ¿no? Que la fase de líneas ha quedado un poquito en anécdota y luego le hemos visto buenas definitivas, pero es que no ha tenido fuelle en ningún momento, ¿no? Como que la composición de Luas ha quedado muy corta de daño, que es un riesgo, ¿no? Que tienes, ¿no? Cuando vas a jugar ese Smolder, el daño que está de todo que iba. Sí. Iba full AP, ¿no? Con esas botas de penetración mágica, que también las habíamos visto con anterioridad, pero que se ha visto súper denegado. De hecho, a Siperacos le han hecho un bullying tremendo, le han desviado varias veces. Y fíjate que estamos hablando de un Galio, que debía ser como risky, ¿no? De divear. El pit de Galio que al final, porque pregunto también en el chat, es lo que ha jugado Humanoid, el Ale que también contra este personaje precisamente, contra LeBlanc, que imagino que ha podido estar en una de las mejores jugadas de la partida, por lo menos la que nos va a traer Omen en este encuentro Champi, aunque probablemente sea Spectre, ¿no? El protagonista. Esta triple ulti que va a meter Waiting aquí, no. Dejando tanto a Kennen como a Smolder en fuera de juego. Ahora Jarvan iniciaría en Jinx, pero le pilea inmediatamente Xerxes. Por lo tanto, ya Spectra sí se queda media vida, de hecho incluso un poco menos, pero sigue pudiendo pegar a gente que ya no le va a llegar. La ulti de Kennen es la desesperada para intentar salvarse. Sí. Y Hazel mucho aguantado en la pelea, la verdad, para cómo ha iniciado Whitney sobre él. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ha tenido alguna jugada un poco extraña, como esa solo kill que sacaba Jack Spectra, que le perseguía simplemente con los cohetes de Jinx y estábamos en plan, no sé si está confiando en que se va a meter debajo de la torre, pero aguantaba el destello, aguantaba absolutamente todo y al final se ha terminado muriendo. Mira, teníamos dudas sobre ese matchup de Renekton contra Kennen y el impacto que ha tenido la partida. Lo podemos resolver porque tenemos como invitado a la entrevista a Carlsen, el top laner de Team Heretics. A ver si puede incorporarse dentro de poco, porque parece que ya sí que puede entrar. So, hello, Carlsen. I hope you're hearing us and we can hear you as well. Welcome to the interview once again. And it seems like you are not hearing us at the moment. Parece que hay un pequeño problema técnico, están viendo ahí desde las instalaciones de Heretics. Parecía preparado en cuanto a la posición, en cuanto sí. Le he visto la cara, digo, muy preparado. No. Esta vez no sé si eran las pilas. Vamos a sacar un recuento de pilas para Heretics. Energizado ha estado con el Renekton, que ayer también en segunda hizo bastante trabajo. Renekton es como el pick que más odia a los analistas, pero siempre encuentra su camino, siempre encuentra la forma. De blind, ¿no? De proliferar. Yo hay metas en los que me gusta mucho, los saco también los que eran el otro día en la ley. Creo que en general el campeón tiene hueco en el meta. Siempre, sí. No sé si habrá sido suficiente para que se lleve el MVP en esta partida. Lo veo difícil, ¿no? Teniendo en cuenta esta Jack Spectra 808, si no me falla la memoria, con esta Jinx, ahí está, ¿no? Al final. El capitán se lleva los MVPs. El capitán se lleva los MVPs. Al final estás jugando una Jinx, estás hinchando ahí un poquito el KDA y queda muy espectacular, ¿no? Incluso cuando te inicia un Jarvan, no te ves del todo amenazado. Estaba Xerxes ahí rápidamente para protegerlo, lo estamos viendo en la replay. Muy buena partida por parte de Jack Spectra, que yo creo que se siente muchísimo más cómodo con este tipo de campeones. Y ahora sí que tenemos a Carlsen, me parece, para la entrevista. Hello, Carlsen. I hope you're hearing us now. Yeah. Okay, perfect. So welcome once again to the interview and congratulations on the victory. We just saw that Jack Spectra took the MVP, but I saw you performing really well on the blind pick Renekton against Kennen. The matchup isn't supposed to be that way. So can you tell me a bit more about that top lane dynamic? Yeah, I mean, I think the Renekton matchup into Kennen is not that bad. Also with the new rune, I forgot what the name is. The one in the precision tree, the something of life that gives extra sustain in lane. Life, I think it's like... Absorb life, that's the one. I mean, it makes like poke matchups, bad matchups a bit easier. Renekton has some AoE abilities, so I feel like it's quite easy to manage to not fall that much behind in CS in this lane. You can even play for Pryo. So I was, you know, I was happy when they locked in Kennen because I knew it wouldn't be that tough in lane. Hi, Carlsen. I want to ask you because you guys just secured your fourth win in the season, but it's odd to see you guys being that shaking the split. What can you tell us about how you are working to overcome these difficulties? Because right now you seem to be playing way better. I mean, I think we came back from like the shaky games. Very much motivated because we know like our ceiling is so high and we are for sure the best in the league.
So we want to prove that every day in training, prove it to ourselves. So we keep pushing, and I feel like we are on the right track again. And this game was a good start to also show it off in officials. Hey, Carlsen, we've got a few matches that got unexpected solves, like today Barça lost versus Rebels. I want to ask you if you see the other teams beside the Heretics, because you also told that your start of split was a bit rough, but you see something being so dominant this split, because Rambo still didn't lose, but Barça lost versus UCAM and today versus Rebels, that aren't supposed to be teams of the up of the classification. Mm-hmm. So I want to ask you if you see something here this league, because the last split you were so dominant, but this split it doesn't look like something like you are still in the league. Yeah, I mean, I think the level has gotten a bit higher here in summer, but also a lot of the drafts we've been seeing, like in the games today where Rebels beat Barca, it's like those full team fight kind of drafts that go to late game, and once you're like 35 minutes in, everybody's full belt, it's very easy for the game to go both ways, you know? And of course, the better team, the team playing better will end up on top, but it's so much more like one team fight can decide everything, because it's like, it just becomes so close, you know? Yeah. I wanted to ask you, just to wrap up the interview, Carlsen, because you just said that you have the highest ceiling in the league. We are just going to have a matchup between Movistar Coy and Rambut, who are supposed to be one of the top dogs in the competition as well. So who do you see behind you in that race for the title? Who will win the match? Or no, who do you think that is the second best team, if you consider yourself the best? Sound went out. You have just lost the sound. No. Vale, parece que han perdido el sonido, problemas técnicos en la casa de Heretics. A ver si lo podemos solucionar. No te preocupes, Carlsen. Venga, chao, Carlsen. Bueno, pues parece que terminamos con esto la entrevista. Una lástima, porque la verdad, bueno, estos percances que ocurren en el directo en ocasiones. Además, se ha quedado como a mitad de pregunta, ¿no? Es verdad. Ha escuchado y ha dicho, voy a intentar contestar, pero no quería mojarse. Claro, es que decía, Heretics, creemos que somos, a pesar de este inicio un poquito irregular, por el que le preguntabais, el mejor equipo, el que tiene un techo más alto. Ha habido jugadores como LeBron que nos decían que el segundo mejor equipo era Movistar Coy, se van a enfrentar ahora. Entonces quería saber un poco si él estaba de acuerdo, si consideraba que era Rambut o si era el Barça que ha perdido justo en la partida de antes, pero me interesaba lo que decía, ¿no?, sobre el matchup de la top lane, esta nueva runa que hemos hablado en el lobby, que la han bufado, el absorber vida, a pesar de que ya estaba bien, con un campeón como Renekton, que ya tiene habilidades en área para la wave, que ya se cura de normal y que encima, champion, ahora tienes más sustain con esta runa, parece que puedes navegar, ¿no?, lo que es un counter matchup clásico sin mucho problema. Sí, además también es como que los objetos de cortacuras tampoco son la gran cosa, ahora mismo no hay prácticamente nada que te puedas hacer contra esto y con el Kennen no vas a buscar el orbe del olvido, mucho menos para fase de líneas. Entonces, no hay como muchas formas, ¿no?, de lidiar cuando eres un campeón de Pokéo contra estas curaciones. Ya, no hay muchas opciones, Noah. Y bueno, decía también que en algunos drafts donde se basa todo tanto en las teamfights, sobre todo en esa media tabla por la que le preguntaba, Champi, que las cosas están tan close, que al final el hecho de a lo mejor tener mecánicas en una teamfight en particular hace que todo sea mucho más sencillo. Vosotros mecánicas, no sé si tenéis muchas, pero si sois mecánicos de verdad, auténticos, de pura cepa, a lo mejor no podéis encontrar trabajo a campeón o no. Efectivamente, el chaval de aquí abajo puede ser muy listo, está ahí haciendo el típico gesto de a mí no me la cuelas, pero no es un mecánico de verdad. Norauto está buscando nuevos mecánicos reales. Es que a este no le han quitado ni la marca de agua, hombre de Dios. Es que se nota, ¿no?, que ha salido un poco ahí. Está intentando mentir en el CV. Nosotros no queremos mentirosos en el CV. Norauto no quiere mentirosos en el CV. Quiere mecánicos de verdad, que sepan levantar el capó e identificarlo todo. Quieren daros trabajo, básicamente, así que revisad si dais el perfil y aprovechad ese enlace que os están dejando en el chat para ver si encajáis dentro de esa candidatura y, oye, conseguir, pues, para el veranito, por ejemplo, y demás, un curro para pillarte las vacaciones y todo esto y pegarte un viaje. Está bastante, bastante bien, así que aprovechad esta oferta de Norauto, a ver si encontráis ahí también un trabajillo. Y nosotros, por esta parte, poco más de este tercer partido. Tenemos una vuelta de la Sina, el partidazo ese Coy contra Rambut. Va a estar muy, muy bien, Noah, pero antes tenemos que hablar con Wolf, que está muy bien acompañado. Pues así es, chicos, estoy muy bien acompañado, aquí de los amigos de Samsung con su gama Odyssey OLED y la familia de los tres fantásticos. El G9 con 49 pulgadas, el G8 con 32 y esta maravilla de aquí, el G6,
con 27 pulgadas y sus 360 hercios de tasa de refresco. Además, fijaos qué diseño, ¿eh? Súper fino, todo metalizado y con la base que tiene podéis tener el setup completamente ordenado. Además, cuenta con la IA, que él solito va a ajustar los colores para ofreceros el mejor en todo momento, independientemente de la escena en la que estéis. También, si os molestan los reflejos, no tenéis problema. Tiene la tecnología Glare Free para que esto no sea un inconveniente. Y si sois como yo, de viciar muchas, muchas horas sin parar, tampoco os tenéis que preocupar de la temperatura, ya que tiene refrigeración dinámica. Así que ya lo sabéis, ¿eh? Es una auténtica pasada. Nuestros amigos de Samsung Odyssey OLED lo que nos traen con los tres fantásticos y lo necesitas en tu casa, sí o sí, para disfrutar al máximo de vuestras partidas. ¿Qué pasa, gente? Estaba ya aquí con todos vosotros. Espero que hayáis seguido los consejos de Walkie, de Cardenete. Si quieres tele o monitores, Samsung. Si quieres ganar dinero, sé mecánico en un auto. Joder, es que yo creo que esto mejor no puede ser y mejor no puede ir, Lo que sí que viene ahora es un partidazo ahora, Yo he puesto a Koy, He puesto a Koy y quiero confiar, Mellado me hace más feliz que mi esposa. Joder, pues muchas gracias, Javier Bus. Javier Bus, dime que eres conductor de autobuses o que tienes un autobús o que vives en un bus o algo así por el estilo, Por favor, Estaba súper escalada la imagen del monitor, jaja. No es tan grande. Emblay, es grande. Te puedo asegurar que es grande, Te puedo asegurar que es grande. Mellado, cabrón, estáis más flaco. A ver, creo que ahora, de hecho, he cogido unos kilitos. Pero bueno, para el veranito un poquito de gin, tal, sí, ¿no? Es cierto que llevo como 4 o 5 días sin ir, Mañana sin falta gimnasio, Mellado, ¿tú también piensas que es mejor jugar con junglas Martimos? ¿Cómo? ¿Qué cojones es eso? Mellado, eres mejor que Ignar, 100%. Tampoco es muy complicado, ¿Ancho que tapa o largo que topa? Mellado, ¿ancho que tapa o largo que topa? Yo creo que ancho que tapa, ¿no? Más vale que tape algo, ¿no? Si topa con algo, igual se derrama, ¿no? No sé. Mellado, ¿cómo es posible que te dejen entrar al armado a la LVP? Bueno, es que... Si no, ¿qué hago? Si no, ¿qué hago, gente? Si no, ¿qué hago? Si no, ¿qué hago? ¿Con qué equipo te quedas de esta Superliga? A ver, yo de momento me voy a quedar con Rambut. Coño, van invictos. Es que no quedarte con Rambut, pero si no con el Barça, que me ha gustado con el proyecto que han optado, Bueno, ¿qué opinas de lo del extintor? Y Melzet ponía ahí algo. ¿Me lo puedes repetir, tío? Es que se pasa el chat y no lo puedo leer, por favor. Joder, madre mía, La clave es que derrame. Hombre, pues entonces algo que topa, pero no tapa, ¿no? Hemos dicho. Gracias, Mellado, por la mufa. Nada, nada, Yo confío sinceramente. El Joya Marítimo. El Joya, bueno, es marino, sí. Yo te quiero más, Zanía. Por cierto, Susamongus está en el chat, tío. No nos he dicho antes nada, No hace falta que leas tu nombre de cada comentario, Mellado. También es verdad, tienes razón, Mellado, ¿ves a Julián y a Leti? ¿Qué Julián? Ah, Álvarez. Ojalá. Chao, gente. Adiós.